Saludos, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien, de maravillas, según las circunstancias. Bueno, hoy estaremos llevando a cabo, podemos definirlo como el prólogo de las predicciones o letras del año 2025. En nuestro caso, el reino Baife y mi persona, pues estaremos ya haciendo público nuestros puntos de vista de la interpretación de los signos de el oráculo Yoruba, Caracol, en consulta directa, ¿con quién? Bueno, en este caso, con Changó, o Baife, así es como se llama este oricha que fue coronado hace 67 años y está aquí, no lo quita nadie, incluso después de que yo me vaya materialmente de este mundo. ¿Estoy equivocado? Esos son problemas de ustedes. Pensar así. ¿Estoy equivocado con que el oráculo Caracol de las deidades Yoruba no pueden sacar, o sea, vamos a hablar correctamente bien, no se puede sacar letras del año con el oráculo Caracol Odum del Caracol Yoruba? Bueno, pues insisto en que de verdad, ¿verdad?, quien puede interpretar el futuro en nuestras prácticas se llama Caracol, se llama Odum de Caracol, no Ifá, no Ifá, Ifá vino después, que el nacimiento del Odum o del Caracol. Utilice esta, la lógica. ¿Quién nace primero? ¿El Ecuele del Caracol, o sea, del Babalao, perdón? ¿Los Equines o Iquines del Babalao o el Caracol? ¿Qué es sagrado? Bueno, cuando ya el Caracol estaba ahí, ya estaba creado, todavía no estaba ni Osain creado, porque primero fue creado todo lo que tiene que ver con el mar. Y de ahí entonces comenzó la evolución. Entonces la planta, recordemos que los iquines o equines es una planta. El Ecuele fue construido. Hay varias historias y pataquíes ahí que no voy a estar ahora en eso. Hablaré después en el futuro. Por lo tanto,
Yo no me baso en Odun o Odun o Odunes. ¿Qué dice el Odun tal? ¿Qué dice no sé qué? Que si aquí nació, que dejó de salir, que da, que lo parió fulano, que lo parió mengano. Aquí los únicos que paren son los seres vivientes. Y punto. Se acabó lo que se daba. Use esta que está aquí. Energía es energía. Materia es materia. Por lo tanto, se sobreentiende de que si la pusieron ahí, la coronaron. Y me entregaron los caracoles. Y me dijeron, por ahí por donde habla tu Ori, tu energía, tu deidad, Changó. Pues porque tengo que estar yo que hablando con nadie, ni tratando con Orula, ni con Juan Perico, ni la madre de los tomates. El único que me conoce a mí de verdad, San Juan de Dios vive en la Loma y lo sabe, es ese que vive aquí, porque incluso era, hasta piensa por mí, ¿o no? Vaya, hay que ser tremendo. Déjame avanzar un poquitico más en lo prosaico, que yo no lo soy, pero a veces tengo que apretar la liga. Hay que ser tremendo imbécil para poder estar creyendo que lo blanco es negro. Claro está que existen sistemas metamorfósicos, podemos decirlo así, definirlo así, yo no soy filólogo ni científico, en que las cosas cambian y hay algunas circunstancias en que aparentemente, y claro está comprobado, de que lo negro primero tiene que ser verde. ¿Ves? Después, blanco, para terminar en brown o bastante negro. Mira a ver qué planta es la que, o con qué planta es con la que se procesa y toma esos diferentes tonos. Así mismo funciona el ser humano. Así mismo funciona el ser humano. Señores, estaremos llevando a cabo la interpretación de la letra regional, global, posiblemente de personalidades X que estén en la palestra y que por lo tanto estén en estos momentos convertidos en personalidades de la farándula o influyentes, de eso que le dicen influyentes, situaciones de estado, y claro está lo más importante, la situación global. Pero yo incorporo, claro está, por tratarse de una situación que involucra mi tierra natal, pues Cuba. Y entonces, como madre adoptiva, pues Estados Unidos, principalmente Miami, aquello que un día, cuando yo llegué a los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1980, era un paraíso.
la ética, la moral era número uno. Hoy en día, convertida en una cochambre. Y tenemos claro que buscarle el meollo a ver qué es lo que ha pasado ahí, que lo espiritual nos defina. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Como hemos tratado de ir interpretando qué fue lo que pasó en Cuba, y lo hemos ido desarrollando en diferentes tipos de videos que yo he ido publicando con relación a los misterios de Cuba, los secretos espirituales que guarda Cuba, la maldición cubana. Ahí hay una pila de videos ahí. Entonces, en el caso de que llevemos a cabo una predicción y se trate pública, global, bueno, pues, ¿cuáles son los pasos a seguir o qué es lo que nosotros vamos a recomendar? Bueno, las recomendaciones serán ahí en miembro. Hagan esto, lleven aquello, porque no vamos a estar tampoco aquí, evidentemente, a estarle advirtiendo qué es lo que están diciendo las deidades, los orichas. Tampoco vamos a estar de gratis así. Haz esto, haz aquello, porque así no funciona. No funciona así. Yo retorné hace 2 años. Estaba mirando casi 3 años que tengo este video, este canal. Sorprendente, no sé cómo he resistido tanto aquí, porque yo me aburro de todo. Incluso hasta de mí mismo a veces me aburro. Me estaban diciendo los conocedores de mi persona, desde que yo era un fiñe, un muchacho, un chamaquito, que me conocen desde eso. Y estoy asombrado que todavía está ahí. Digo, porque es necesidad. Estoy encarnado. Y hasta que no reviente, yo voy a estar aquí. Así que aguanten como Teófilo. Ahí, para que el hígado se le... Ahí se le desarrolle, a lo mejor se ponga más duro de lo que se pone cuando uno es un borrachín. O reviente como Catanga. Lo estoy buscando, pero no se manda, no se acaban de mandar. No se acaban de mandar. ¿Y eso por qué, caballero? Si yo soy un tipo tranquilo, yo no le hago nada a nadie.